qué nos salen las arrugas y las canas? Y todos estamos envejeciendo. ¿Por qué envejecemos? Para tratar de detener por completo los procesos del envejecimiento. Ah, ya estoy más chiquito, más chiquita, ya me duele, ya tengo enfermedad. Ok. Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo para compartir información importante para todos ustedes. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz. Soy geriatra, soy tanatólogo, psicogerontólogo y esta información, como todas, creo que es importante y relevante para conocer más, para estar más informados acerca del envejecimiento, de los procesos de la vejez, porque obviamente sabemos que ya somos una comunidad ya bastante grande y necesitamos estar bien informados. La vez pasada, una señora me comentaba acerca de, estaba señalando su cara, porque decía que ya tenía arrugas y me decía y me preguntó acerca del por qué envejecemos. Y yo dije, pues es una buena pregunta, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos del por qué envejecemos, tenemos que hablar de aspectos celulares, tenemos que hablar de aspectos de las moléculas y todo ese tipo de ambientes extraños, complejos que existen. Entonces ya empezamos a platicar y en este video voy a hablar acerca de algunos de los, ¿cómo puedo decir?, de los procesos o de algunas de las teorías que existen actualmente en este 2024 del por qué envejecemos, por qué nos salen las arrugas y las canas. Y lo voy a explicar, lo voy a tratar de explicar de una manera clara, precisa y concisa, como es característico aquí en Geriatría con Sentido. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, comunidad. Entonces, como nosotros sabemos, el envejecimiento es una situación que actualmente no es reversible. Eso estamos bien de acuerdo. Se han hecho intervenciones para tratar de modular los procesos del envejecimiento, para tratar de detener por completo los procesos del envejecimiento. Sin embargo, sabemos perfectamente que eso actualmente no es posible. Y con el paso del tiempo, nuestros sistemas, el cardíaco, el respiratorio, el cerebral, el renal, el óseo, el muscular, etcétera, van deteriorándose con el tiempo. Y este deterioro que nosotros vemos en el proceso de envejecimiento, obviamente también se puede ver aumentado por ciertas enfermedades, como la diabetes, como la presión, el EPOC, enfermedades renales, depresión, oncológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto, y esto no lo vamos a dejar mentir, hay que recordar que el envejecimiento es universal, o sea que todos estamos envejeciendo o que todos vamos a envejecer. Y si pasa algo antes, ok, pero todos vamos a envejecer de una cierta forma. Segunda característica importante del envejecimiento es que es heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que todos envejecemos de una manera diferente. No podemos decir que todos envejecen igual, todos son igualitos, no es cierto. Otra cosa importante del envejecimiento, como ya lo mencioné, es que actualmente es irreversible. Y otra característica es que el envejecimiento se ve modulado por muchísimos factores, porque a veces creemos que nada más el envejecimiento es envejecimiento físico. Ya estoy más chiquito, más chiquita, ya me duele, ya tengo enfermedad. Ok, es una parte nada más. Pero si abarcamos todo el envejecimiento, es mucho más complejo, persona mayor que me estás viendo y me estás escuchando en este momento. ¿Por qué? Porque incluye aspectos espirituales, sociales, familiares, económicos, mentales, emocionales, etcétera, 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 etcétera. Voy a comentarte algunos aspectos celulares, moleculares, a ver si no es tan complejo, para que ustedes lo vayan entendiendo. Voy a intentar ser claro, preciso y conciso a través de esto. Ahora sí me voy a ver un poquito científico, un poquito más. Normalmente hago videos más sencillos, pero quiero que esto también quede claro y preciso. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me estoy actualizando en congresos, en estudios, me doy cuenta de que siempre hablan de esto. Y si hablan de esto, quiere decir que es importante. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos hacer intervenciones
a lo mejor en este momento o en un futuro, para poder tratar de revertir el envejecimiento, que a veces se trabaja en eso, o tratar de modular los procesos de envejecimiento. Así que vamos directamente con esto. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Vamos con esta primera alteración, que tiene que ver con las alteraciones en el genoma. O sea, las fracciones o la estructura del ADN. Ustedes ya saben que la estructura del ADN tiene una doble hélice, tiene dos rayitas en medio de unas hélices, y que ese ADN se va dañando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Ya se ha demostrado que el ADN puede estar fracturado, vamos a ponerlo así, fraccionado en los procesos del envejecimiento por enfermedades crónicas o por también factores ambientales. Entonces, una de las teorías por las cuales envejecemos, que es muy importante, son las alteraciones en el genoma. La segunda, y que esta es una de las más importantes, es el desgaste de los telómeros. Doctor, ¿qué es eso? A ver, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Si nosotros tomáramos una célula, si nosotros tenemos aquí en nuestra mente la imagen de una célula, pues una célula, vamos a ponerlo como algo circular, ¿no? O algo circular. Una célula. ¿Cuál célula? La que sea. Una célula circular, ¿no? La célula tiene diferentes órganos adentro que nos hace que nuestro cuerpo funcione de una manera, pues, correcta, ¿verdad? Y en esa célula en medio tiene un núcleo. Tiene un núcleo más pequeño y en ese núcleo hay cromosomas. ¿Sí? Y el cromosoma es donde se compactan nuestros genes. Entonces, a veces han escuchado que hay enfermedades de los cromosomas, enfermedades genéticas, ¿verdad? Que alteran los cromosomas. Entonces, esos cromosomas que tienen como una forma de una Y, ¿verdad? En la parte de arribita de esos cromosomas están los telómeros. Así se ha descubierto a través del tiempo, ¿sí? Entonces, esos telómeros son como unas capas protectoras, vamos a ponerlo así, que protegen nuestro genoma, que protegen nuestro ADN. Y los científicos se dieron a la tarea de decir, a ver, ¿cómo es una célula que está envejecida? ¿Cómo es una célula que ya está viejita? Vamos a ponerla así, porque a veces así lo dicen. Y han demostrado los científicos que esos telómeros, esa parte que cubre, protege a los cromosomas y a nuestros genes, están acortados esos telómeros. Entonces, cuando se acortan los telómeros, la célula ya no puede dividirse. Entonces, cuando nosotros decimos que una célula está envejecida, es cuando ya no se puede reproducir. Si yo tengo una célula envejecida aquí, ya no puede reproducir otra, ¿sí? Entonces ya no, se queda allí. ¿Por qué ya no se reproduce esa célula envejecida? Porque hay acortamiento de esos telómeros, ¿sí? Entonces, una de las teorías más importantes que tenemos actualmente es el desgaste de esos telómeros, que también se pueden ver afectados definitivamente por aspectos genéticos, pero también por nuestros hábitos que tenemos normalmente en nuestra vida, que ustedes ya deben de saber cuáles son, porque ya he platicado con ustedes acerca de eso. Otra que yo considero importante son los aspectos epigenéticos. La epigenética, como ya también los he mencionado, quiere decir que nuestros genes, nuestro ADN se ve modificado no solamente por procesos del envejecimiento. El envejecimiento puede dañar los genes, el cromosoma, el ADN, sí. Pero no es el único factor. La epigenética nos dice que, por ejemplo, los rayos ultravioleta, la contaminación, por ejemplo, nuestros hábitos que tenemos, si tenemos un plan alimenticio, nuestras emociones, nuestra calidad de pensamiento, todo eso también se ha visto que modula los aspectos del genoma. Entonces, no solamente son lo que ocurre adentro de nuestro cuerpo.
sino que también son factores externos, sociales, espirituales, sentido, etc. Entonces la epigenética es un factor muy importante que se ha estudiado para los procesos de la vejez. Entonces no podemos estar determinados de que ay, ya los genes, no. Los genes solamente es un 20% de nuestro daño. El otro 80% tiene que ver con nuestros hábitos. Es muy importante. Esa es una. Otra, alteraciones en las mitocondrias, fíjense ustedes. Doctor, ¿qué es la mitocondria? A ver, otra vez vamos aquí a la mente a imaginarnos una célula, una célula. La célula tiene muchos órganos adentro, el microscópico esto obviamente, y dentro de esos órganos hay una cosa que se llama la mitocondria. ¿Para qué sirve la mitocondria, doctor? La mitocondria sirve a nuestro cuerpo para producir energía. ATP le llamamos nosotros. Entonces, la mitocondria se va dañando en el tiempo cuando existen radicales libres. Los radicales libres son como desechos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que se van eliminando. No todos, hay unos que sí se eliminan y otros no. Y esos radicales libres que se quedan en nuestro cuerpo, que se quedan en nuestra célula, van dañando la mitocondria, ese productor de energía. Fíjense, qué interesante, ¿no? Entonces, cuando hay daño mitocondrial, estamos hablando de que hay menos producción de energía, ¿verdad? Y si hay menos producción de energía, entonces empieza a haber procesos de envejecimiento. Fíjense qué interesante. No sé si les está interesando este punto. Para mí esto me parece sumamente increíble e interesante, ¿no? Esa es una. Y otra más que yo les puedo comentar. Les digo, hay muchas, pero esto creo que son las cinco más importantes. Y tiene que ver con la alteración en la proteostasis. Doctor, ¿qué es eso? Okay. La proteostasis quiere decir que nuestra célula, otra vez vamos a la célula, tiene una cosa que se llama los lisosomas. Es una cosita microscópica muy pequeña que ayuda a la célula a desechar lo que ya no le sirve. Es como un basurero, ¿sí? Entonces, ese lisosoma que tenemos en la célula empieza a fallar conforme va pasando el tiempo. Entonces, si falla ese lisosoma, ¿verdad? Entonces empiezan a acumular desechos adentro de la célula. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alzheimer. Las personas que tienen Alzheimer, ¿sí?, empiezan a fallar los procesos de desecho de la célula y se les quedan proteínas adentro. Por eso se va dañando la célula. Y cuando se daña la célula, deja de funcionar. Entonces, eso se llama alteraciones en la proteostasis. Entonces, persona mayor, recuerda que estas teorías celulares son de las más importantes del por qué envejecemos y por qué tenemos todos estos cambios. Muy bien, persona mayor, comunidad, recuerda que para mí es importante tu comentario. Ponme aquí en los comentarios si le entendiste, porque a veces esto puede ser difícil de entender, de comprender, si fui muy técnico o no. Pónmelo aquí. Si has escuchado alguna otra teoría sobre el envejecimiento, pónmelo aquí en los comentarios para también saber qué conocimiento tienes tú. Recuerda unirte a todas nuestras redes digitales y por favor dale manita arriba a este video para que YouTube nos ayude y por supuesto llegar al 500,000 de suscriptores, que estamos muy cerca de lograrlo gracias a ti. Les mando un fuerte abrazo, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, soy tanatólogo, psicogerontólogo. Recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.